Para mí la pintura, si vamos a pensar en el concepto teórico, es sencillamente una, digamos que una parte o una manifestación dentro de las artes plásticas específicamente, ¿no? Más bien creo que es algo muy, muy personal. Digamos que cada manifestación, estoy pensando en la escultura, en el diseño, estoy pensando en la propia pintura, en el dibujo. Pienso que cada una de ellas tiene un lenguaje muy singular y particular. La esencia está en poder encontrar realmente una organicidad entre este tipo de técnica o de soporte que escojamos con el propio contenido o con el concepto que queremos expresarle al espectador o al público. Te digo en esta mañana con la autoridad del Señor, si estamos hablando de fe, hay una fe más valiosa, hay una fe que resuelve más, hay una fe que te lleva más allá de lo que puedes imaginar, hay una fe que no solamente te permite recibir una bendición del reino, sino que te acerca al reino y te acerca al Rey del Reino. Es la fe que te salva. A su nombre. Hola, llegué. Michaelito, llegué. Hey, llegaste. ¿Qué haces, mi amor? Haciendo unos estudios aquí. ¿A ti cómo te fue en el trabajo? Ah, súper bien. ¿Verdad? Por cierto, me acordé de ti cantidad. ¿Por qué? Porque hoy en el programa entrevistamos a un niñito que le gusta mucho la pintura y ha ganado un montón de premios pintando. Y él me contó algo curiosísimo. Dice que haciendo una de sus obras, prefirió no terminarla porque se parecía mucho a tu pintura. ¿Ah, sí? ¿Tan chiquito y con esos principios? Sí, eso me llamó la atención. Qué cantidad. Bueno, a mí me interesaría conocerlo. Si quieres te consigo los contactos. Puede. Perfecto, y así lo sumas a uno de tus proyectos. Oigo. Buena. ¿Con Otoniel? ¿Padre o hijo? No, el niño. Otoniel el niño, el pintor. No se encuentra. Habla el padre, dígame. ¿Quién habla? Por acá le habla Michael Herrera, el pintor. ¿El pintor? ¿Michael Herrera? Sí, Michael Herrera. A ver, es que tenía intereses de conocer al niño. Me han comentado que tiene en su vida, en su historia, muchas coincidencias conmigo, con mi vida, y me interesa conocerlo. Es solamente hacerle la visita para conversar un poquito con ustedes. Sí, como no. Es lo que está ahora para la escuela. Al mediodía puede venir por aquí y conversar con él todo lo que usted quiera. Está bien, mi socio. Muchísimo gusto. Un placer de verdad. Te prometo la visita muy pronto. Te llamo. Gracias. No, el placer es mío. Gracias por su llamada. Okay. El hecho de que yo esté en los últimos años trabajando la figura de los niños ha hecho, y esto creo que ha sido casual, que los espectadores hayan, digamos, que consumido la obra de Michael Herrera de una manera más linda, más sensible. Oye, dime, ¿cómo te fue la escuela? Bien. Atiéndeme. ¿Tú sabes quién llamó por la mañana? ¿Quién? Michael Herrera, mi hermano. Oye, compadre, ¿qué pasa? ¿El tipo te llamó? ¿Verdad? ¿Verdad? Dice que para la mañana que prepare ahí tus carpetas y tus cosas para poderla presentar ahí, él te va a ayudar en eso. ¿Pero a qué hora viene? Este poema me llaman, pero es para mañana. Tú tranquilo, así que dale candela y sigue dibujando ahí. ¿Oíste? Para mí ha sido una gran sorpresa. Una gran sorpresa haber recibido una llamada de Michael Herrera.
más que para el niño. Ese ha sido, según, bueno, me dice él, el único artista así de la pintura cubana, de los cubanos aquí, que le ha llegado. A los 7 años, si más no recuerdo, si 7 años, llego aquí a la casa y me encuentro a él sentado en la sala, dibujando. No le dije nada, me quedé pasmado y dije, bueno. Entré, le digo a mi esposa bajito, y esta cosa, dice, no. Se sentó ahí, cogió un juego de crayola, unas hojas y se puso a pintar. Como al cabo de las 2 horas más o menos que estuvo ahí sentado, él se para muy contento y me enseña el dibujo. Y cuando vemos el dibujo, había pintado el dinosaurio prácticamente perfecto. Me siento como si yo, de alguna manera, lo estuviera logrando cosas que en algún momento de mi vida no pude lograr. Y como si la estuviera logrando en él, por mediación de él mismo. Inclusive me sirvió de inspiración a mí mismo en algunas cosas. De ver lo que tan chamaco él se le puede imitar algunos detalles, vaya, porque el pintor aprende de cualquiera, de un niño, de cualquier cosa. El maestro está en cada artista, en cada hombre, en cada persona. Michael Herrera llamó a mi casa. Ajá. Dice que va a venir mañana. ¿Verdad? No jodas, chico, pero ¿y cómo es eso? Porque él habló con mi papá y quiere conocer de mis pinturas. Ah, ahora trata de que no se te olvide, enséñale todos los trabajos que has hecho desde que empezaste. Creo que el artista es una especie de medio que hace que las ideas o que esta fantasía ruede o fluya o pase a través de nosotros hacia a los espectadores, hacia la sociedad o la humanidad en sentido general. ¿Te perdiste dos? Bueno, no, llegué sin problema, además me da muchísimo gusto llegar aquí. Este es el barrio Juanelo. Juanelo. Esta es la barriada de Antonia Iri. Ustedes tienen mucha vibración aquí porque realmente Antonia Iri era una gran maestra. Pasa, pasa. Gracias, un gusto, gracias. Un placer. Es que cada individuo, cada ser humano tiene un sinnúmero de responsabilidades en su sociedad. Si a esto le sumamos que decides hacer en tu vida una carrera artística, bueno, pues tienes que ser consciente de que esta responsabilidad aumenta, se dobla o se triplica. Por tanto, la pintura, los proyectos sociales, este trabajo de promotor cultural que he podido hacer en algunos casos, son, digamos, que este vínculo o este trayecto que trato de proponerme para poder llegar al espectador. Ahí viene el gran Otico. Yo, que tenía el tremendo deseo de verte, de conocerte. Otico, me dijeron, y eso me tiene con una curiosidad que tú no te puedes imaginar, que habías comenzado una obra y por sentir el parecido con la mía, la habías dejado. La disciplina y la constancia son esenciales en la vida de cualquier ser humano. Y si de arte vamos a hablar, o de carreras artísticas vamos a hablar, yo creo que esto sería lo primero. Yo pienso que esto convive con el talento. Me llama la atención cómo siendo tan joven ya tengas tan claro que un artista tiene que tener un camino individual, un sello personal. Yo te felicito por eso ahora mismo y me alegra mucho de que ya desde tan temprano lo tengas en cuenta. Esto lo aprendemos ya después de viejo prácticamente, ¿no? Un artista debe tener siempre su camino. Yo estoy aquí porque además quiero ayudarte a que lo encuentres. Muéstrame ahora la obra. La creación, a diferencia de lo que muchas personas creen, es algo que hay que enriquecer, que hay que trabajar. La creación no viene solamente a través de una musa, como muchas veces viene. La creación es algo que hay que concebir a través de un cincel y un martillo, ¿no? Eso también es verdad. O sea, la creación, la creatividad, esa espontaneidad en producir imágenes o en producir una poesía o una melodía, esa creación lleva un componente muy grande en nuestra propia voluntad hacia el trabajo.
es la fe cristiana lo que realmente juega un papel importante, ¿no? Porque de ahí parte todo, de la fe y de creer de que Dios puede lograr cosas en uno. ¿Eres tú de esas personas que hoy puede decir, hay cosas en mi vida que las tengo porque se las debo a Dios? Hay otras personas que dicen, no, algunas cosas no, van más allá, dicen, todo lo que tengo en mi vida se lo debo a Dios. La infancia del niño no ha sido muy fácil, no ha sido muy fácil, debido a que él nació con una enfermedad. Una enfermedad en la sangre. Sequilemia. Él sabía y él mismo oraba a Dios, ¿no? Para que saliera de esa enfermedad, de la crisis que tuviera. E incluso tuvo crisis, que el médico calculaba que él se iba a recuperar al cabo de 2 años, 3 años, y se recuperó en tres meses. A pesar de tener la edad que tiene, él tiene fe. Inclusive una fe que le ha servido para ir mejorando su salud, que yo tengo fe en que va a seguir mejorando. Y lo ha ayudado a lograr una sistematicidad en lo que es el como pintor y como persona, como niño. Vamos a ver esa obra. Ya, este es el cuadro. Otra cosa que me interesa sobre este cuadro es saber algo sobre la figura humana. O sea, esta es una niña, tiene que ver contigo, con tu familia. Sí, es mi hermana. Es tu hermanita. En el momento se me ponen los pelos de punta, porque yo comencé la serie de los niños, que ya tiene más de 10 años, también pintando a mi familia. También pintando a mi hermanita cuando era pequeña, a mi hermano cuando era pequeño. Me alegra muchísimo saber eso, porque me parece que son más puntos en contacto entre nosotros, ¿no? Te invito a pintar una obra entre los dos, o sea, a dos manos. Vamos a ver qué hacemos con ella cuando el resultado ya lo tengamos. A lo mejor lo ponemos en una exposición, no sé. Hasta ahí no quiero llegar. Vamos a hacer una obra juntos y vas a ver cómo el camino vas a ir encontrando más elementos, más recursos visuales y en todos los sentidos vas a tener ganancias notables. Déjame eso a mí, yo voy a hacer todo lo posible por ti. Él se preparó para entrar en San Alejandro, hizo todas sus pruebas y desgraciadamente, eso es duro, cuando uno va ahí a ese cristal, uno se infarta ahí. A ver en el listado que no sale tu hijo. Y bueno, en estos momentos se está preparando fuerte, la diferencia ha sido abismal. No es lo mismo a lo que él hacía antes, a lo que está haciendo ahora. Yo crecí creyendo que todo era posible. Eso no he luchado porque no, por no permitir que me convierta en un Quijote, ¿no? O sea, no hay que tampoco soñar más allá de lo que debemos, ¿no? Pero realmente el hecho de poder creerte que todo en tu vida es posible y de que no hay un solo muro que no puedas cruzar, cuando te lo crees bien, sencillamente tienes más herramientas y eres más poderoso a la hora de poder enfrentar la vida. ¡Ey! Ya llega su visita. Otico, ¿cómo que está? Dime, Otto, ¿cómo anda? Pasen. Gracias, yo. ¿Qué vas a ver? Oye, yo los dejo. Ven, yo la van a tener atrás ahí, porque pórtate bien. Y mira todo como es, para que salga todo bien, mucho. Ok, nos vemos. Gracias. Él me llame cuando termine. Ok, no hay problema, no te preocupes. Bueno, Otico, vamos a empezar el día con energía. Bien arriba, ¿está bien? Para mí tiene muchísimos valores y el primero es el amor hacia su familia, que eso se puede percibir. Y lo otro es que están todos muy bien enfocados en esta ilusión tan maravillosa, en este sueño que tiene Otoniel de ser un futuro artista. Y usa los dedos, usa la textura. No tengas miedo ninguno. Por tanto, danza con ella, diviértete y siéntela. Creo que es de gran importancia de que los padres influyan en los niños, principalmente desde niños, cuando tienen el don de la pintura. Para entrar al reino de los cielos hay que ser como los niños. ¿Cómo es la fe de un niño? Escucha la palabra de Dios
y sin hacerse tantas preguntas, creen lo que escuchan. De aquí a 10 años me gustaría ya ser reconocido por todo el mundo. Vivo lleno de metas, vivo lleno de sueños y además cuento con la creencia de casi que asegurar que la mitad de estos sueños la vida no me va a alcanzar para poder lograrlo. Pero me hace muy bien, muy, muy, muy bien amanecer, despertar con la mochila llena de metas. A través de la pintura me puedo comunicar mejor con la gente y expresar mis sentimientos. Y eso lo veo como un talento.